Carlito está escondido en tu cama. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Puedo buscarlo? Busca. Aquí. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué vas a hacer con ellos? Voy a maquillarme. ¿A ti o a tus animalitos? ¿A mí? ¿A ti? Oh, vale. Así es como se ven las sombritas. Esta ya la hemos probado, la azul. Súper chuli. Sí, para cogerlo. Vamos a jugar con los animalitos. Y tal vez para Nochevieja ponemos alguna. Sí. Ponemos las de mamá o de aquí, ¿no? Para Nochevieja, las cuando vayamos a verlo. Sí. Morru, esta cookie ahí. Muy bonitas. Doña. Cookie. ¿Qué? Ha venido ya de buena mañana. Escucha que estamos todos aquí en la habitación. ¿Qué te ha tirado la nena su juguetito de papel? Y le encanta que estamos aquí todos de buena mañana en la habitación. Viene, hace marra, como que yo estoy aquí. Y se queda aquí con nosotros. ¿Aquí sí, Cookie? Sí. Cookie. Buenos días oficialmente a todos. He llevado a mi mami con la nena ahora mismo al parque natural que tenemos por aquí. Mirad, ahí están. Porque yo me voy a grabar ahora con mi marido, voy a grabar a Benidorm y ellas pues van a estar disfrutando por aquí mientras tanto y luego bajarán a casita. Mirad qué preciosidad. Qué bonito que la nena pueda disfrutar así de su abuela. Y nosotros a Benidorm a trabajar. Como veis, me he arreglado un poco. Realmente no me hice nada. Me he topado un par de granitos. Me he cepillado las cejas y me he puesto el rímel. Se acabó. Mi maridito está lavando el coche ahora mismo. Antes de ir a grabar, hemos parado a lavar el coche. Tenemos así como self-service. Vaya, que vosotros echáis un euro y laváis. Si os dais prisa, con un euro podéis lavaros un coche entero, que está súper, súper bien. Hay varios programas, primero con el agua, después con jabón. Él creo que está echando solo agua osmotizada y ya está, para quitar el polvo del coche. Pero se puede primero con jabón, después aclarado, después encerrado y después hay como otra parte ahí que es líquido rosa, que no lo tienen todas las estaciones de ese tipo de limpieza. Líquido rosa que es para los mosquitos, para limpiar los mosquitos y para limpiar las llantas. Está súper chulo. Mira, está mi maridito ahí. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, limpiar un poco el coche por fuera. Y después seguimos hasta Benidorm. Voy a intentar grabar y tal vez a vosotros también os puedo enseñar algunas cositas de Benidorm chula, si veo alguna decoración navideña o algo así que os pueda interesar. Así que vamos a lavar el coche y vamos a trabajar. Por cierto, lavar por un euro el coche está súper, súper bien porque los lavados que hay aquí normalmente suelen costar ya mínimo 5 euros cuando os lo lava una máquina. Aquí por un eurillo tienes más o menos el coche limpito por fuera. A ver la pizza. Pedazo. Qué bien graba el iPhone, Cari. Venga. Pedazo de pizza. Mirad. Toma, pega un está bueno. ¿Cuánto vale? 2,20 una porción. ¿Quieres una? No. El sitio más famoso de Benidorm. Cógete una, ¿quieres? No, no quiero. Y ahora a grabar. Thank you.
Está contento. Madre mía, es que hemos visto ya a la gente que de buena mañana ya va contenta, que ni tienen equilibrio ni nada por aquí. Uy, cuánta gente. Hemos terminado de grabar un vídeo, íbamos a hacer dos, pero solo hemos hecho una porque se me ha olvidado una cosa del estabilizador y no puedo hacerlo bien, así que solo hemos hecho uno como se podía y el otro vendremos a hacerlo en otro momento. Ahora os enseño lo lleno que está el centro de Benidorm. Mirad esto. Hay muchísima, muchísima gente. Mirad qué auténtica maravilla, hemos llegado a casa y esto nos estaba esperando. Supuestamente es pollo con salsa de soja, especias y verduritas al horno. Una auténtica maravilla para comer. Después de comer vamos a jugar un poco con nuestros gatitos. Las tardes las solemos pasar de forma bastante tranquilita, estando con nuestros gatos, con nuestra hija aquí en casa, disfrutando el tiempo en familia lo máximo que podamos. Y así es como son la mayoría de nuestras tardes aquí, sobre todo en invierno. Ya es por la tarde aquí, el sol se va a poner prácticamente. Yo me he cambiado a algo más calentito porque con la otra, como si fuera blusa, ¿no?, de otoño, notaba algo de fresquito hoy, porque refresca una vez que el sol se va, refresca enseguida. Así que hemos comido, hemos disfrutado aquí en casita con los gatitos y así es como ha sido nuestro día. Vamos a encender nuestras luces de Navidad, que ya toca. Eso es la alegría de nuestra casa. Las enciendo y pongo un temporizador para que se apaguen dentro de 8 horas más o menos. O justo, bueno, un poco antes de que se haga de día. Pero después lo vuelvo a poner antes de que nos vayamos a dormir. Y así se apagan justo cuando nosotros nos vamos. Bueno, cuando ya empieza a aclararse el cielo, digámoslo así. Y de momento nos alegra muchísimo tener la casa así, con lucecitas pequeñas de Navidad, como algo de positividad en invierno que hace falta. Y nadie más ha puesto ninguna decoración aparte de lo que os he enseñado aquí en el canal de vlogs. Gracias por estar con nosotros hoy. Nosotros vamos a ir guardando la ropa también, que he lavado, que me toca guardar de aquí, que ya se ha secado desde ayer, que se estaba secando, vaya. Y vamos poquito a poco a pensar que ya en los próximos días os voy a enseñar, seguramente en el siguiente vlog ya os voy a enseñar cómo vamos a hacer nuestra maleta para nuestro viaje al norte. Sinceramente estoy súper nerviosa porque va a ser literalmente 9 años desde que no vuelo con un avión. 9 años sin volar llevamos, obviamente pandemia de por medio, pero de por sí la última vez que fuimos fue en 2013 en otoño. También fue casi octubre, fue octubre, noviembre por ahí, que volví a mi país, a Lituania, y fui con mi ahora ya marido, obviamente, que antes no lo era, éramos novios barra prometidos, y
le enseñé mi país, le enseñé Lituania, le enseñé mi ciudad también, Klaipėda, cerca del mar Báltico. Y esa fue la última vez que hemos volado. Después, entre trabajos, entre cosas que no cuadraban las vacaciones, entre que tuvimos a la nena que fue tan pequeñita. No sé, como que todo ha ido acumulándose, los años han ido pasando y son 9 años ya. Así que hay que romper ese ciclo, hay que ir. Me hace mucha ilusión, a la vez que estoy bastante, no estresada, sino que estoy como con la guardia a tope, ¿sabéis? Porque además llevamos a la nena por primera vez. Pero sé que vamos a disfrutar muchísimo, vamos a descubrir muchísimos sitios interesantes. Y como tenemos una maleta de kilos limitados y el equipaje de mano también, en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo nos apañamos para ir con los tres, con una sola maleta y 3 bolsos pequeñitos, o bolso, mochilas, digamos, pequeñitas, de viaje, que es lo que nos vamos a llevar para 4 días al norte de España. ¡Adiós!